דף חף. מתניתים, נטל אבן או קורה של הקדש, הרי זה לא מעל. הפסוה כפגע ומה פדרה, או ויגה זו קודש. פדרה זו ויגה זו קודש, קונסרטסה הבדק הבית, וכנושא בפה קורבן. נוטה מעילה, פוקי הידה נו פרובטו, זו לבנתו. Precisa o usar o, como dice la próxima, netaná le javeró. Entregó para su amigo. Ahí pasó de un reshut para otro. Ahí salió el julim. ¿Quién mal? Hu mal, be javeró lo mal. Hu, lo primero, que pegó a Pedra. Reubén pegó a Pedra, entregó para Shimón. Reubén, fez meilá. Shimon no fue Esmeilá, y afilo que Shimon va a usar a Pedra. No, ya salió para Julín. Explican Rishonim y también a Gemara que se trata o Gizbar. ¿Por qué primero, cuando levantó, no falamos, tiró le Julín? Porque él es tesorero de Kodesh y él cuida de eso. Entonces no tiene un Shinui Rashut, no está robando. Ahora que dio para Shimon, ahí. או גזבר פז המעילה. בנאה בתוך ביתו. אגורה, אפילו גזבר. פגומה פדרה, איקונסטרויון עשו הקזה. הרי זה לא מעלה שידור תחתיה ושווה פירוטה. נותן מעילה סוג כאן דבטה פרובטו. מורה, ומאורה בא לפירוטה, מורר ומאורה ומקזה, תיבה פרובטו דסה פדרה, היי מועיל. Le podemos ver por qué la propia construcción no es un shinui para salir para Julín. Natal peruta shelekdesh, la misma cosa con dinero. Pegó una moneda de Kodesh. Siempre se trata de Gizbar o tesorero. Ale se lo mal, netal le javeró. Reuben entregó para Shimon. Entonces, Reuben mal. O tesorero, Reuben mal. Hu mal, javeró lo mal, Shimon lo mal. Não, porque já é Kinyan, adquiriu. Adquiriu, mas não usou. Não, isso de usar, falamos em Kodshe Mizbeach, em coisa que não tem pedido. Mas o objeto de Bedekabai levantou com a intenção de roubar. Então já adquiriu para ele. E Agbaha, Agbaha kone bechol makom. Não precisa reshut rabim, afilo na... No. No Kodesh. Ya vamos a ver en la Gemara. Netaná le balán. Una moeda de Kodesh. Él fue Nobeta Merhaz. La casa de baño. O la mikve. Y pagó para un balán. O quien cuida la mikve. A Fapish le orajas mal. No tomó baño ainda. Entonces, ¿qué? ¿Eso aprovecho? Pagué o ingreso. Mas ya es. O pagamento ya es considerado. Que tiró esa moeda para Julín. Y explica el motivo. Llegó a Merlo. Haré a Merjas Patú a Lefaneja. A Genes Burjots. Fadal. Está abierto. O Merjas. Se pagó. Puede entrar y tomar baño. Entonces ya le tiene permisión porque pagó. Agilatobe. Agilat Javeró. Si apesó a comió alimento de Kodesh. Y también su amigo. Estamos hablando. Si Mistaref. Para Peruta. Anayatobe, Anayat Javero. O cuando es un objeto que no se come, más se tiene provecho. Entre él y su amigo, aprovecharon Peruta. O puede ser un que comió y otro provecho. Agilatobe, Anayat Javero. O viceversa, Anayatobe, Javero. Mistarefin se dice: Todo Mistaref. Beafilu, Lisman, Merubé. Y mismo que pasó mucho tiempo, como vimos atrás, Afilu, 3 años. Agora completé a perutado proveto. Si eran 2 personas o segundo, quien completó va a tener que traer meira. Lo mismo objeto estamos hablando. Agora, maishena hu, u maishena javeró. La pregunta es, ¿por qué cuando él levanté lo mal, Natal, Eben o Corá? Ahora es lo mal. ¿Cuál es la diferencia
Si entregué a otro Maal, a filo que no fez nada. Ama Shemuel, Begizbar, Amesuro, Lolo, Askenano. Primero es el tesorero que él y cuidado, Kodesh. Entonces no fez ni un Shinui Reshut. Benavet, Obeto, no hayab. Eno hayab, hasta que more, Shabe, Pluta. Lama le hace a Dutas, Tea. ¿Para qué precisa morar? Que van de Baná. Cana, esa girsa. Ya que construyó. Entonces adquirió, ya es una piedra de Julín ahora, ya está en la casa de él, a filo sin morar. Amarra que goji ni hal pi aruba. Se trata que es un apoyo. Él no construyó con cemento para decir que caná con shinui. Aruba es una claraboya. Quien no entiende portugués, aquellas janelas que están en el teto, para que entre luz. Estudiamos. Empieza. Meshilim pero dele jaluba. Último pero de Betza. Daf la medhe. Amud bet. Lata ten una abertura. Y él quiere ahora fechar que no entre luz. Colocó una piedra. Entonces, ¿qué está diciendo? Ese apoyo no es meilá, so si va a morar. ¿Por qué? Porque eso es un apoyo, no tiene una shinui, no construyó con cemento. Dice así, que shei shelema, no es, ni cortó la piedra, si cortó, entonces ya tiene una alteración. De que ha tirado, no conto. Él tiró. Eso, tiró. Shelo ve lo klum, el ahana ve alma ude abad ba, y calomar, shedur tachtea. Ya falamos que era el Gizbar, aquí también es Gizbar. Si no es Gizbar, cuando levanta ya es Meilá. Gizbar de sinagoga. Sí, está cierto, puede. En cuanto está cuidando, puede. Mas aquí, para él estar Meilá, precisa aprovechar mismo. Por eso, coloqué para aprovechar en mi casa. Cuando aproveche morando, va a ser Meilá. Ahora, tenemos un diuk. ¿Qué dice? La respuesta está boa, solo que ahora vamos a poner de aquí una otra laja. ¿De qué van de vale de vanela mía, mal? ¿Qué está escrito? Que cuando construyó, mal. Que si no fuese una polla, construyó con cemento, ahí sí mal, a filo sin morar, falamos, según la respuesta. Porque si es mejubar, y estudiamos que no tiene meilano que es en la tierra, como un árbol, tiene que ser talush, objetos móviles. Lema me se ale le rab. Entonces, eso sería un apoyo para Rab, que faló en la boda de Amarab. Amistajabel le bait asaró. Quien se halló él para una casa, prohíbe a casa por la boda de Zara. Afilo que es mejubar. Porque él dice: talush urbazo jiberó es como talush. Antes era material, era madera y construyó una casa. Entonces también aquí. Si vos decís que tiene meila en esa piedra que él construyó, mismo que ahora es mejobar, es porque considera que vamos atrás de antes que era talush. Entonces una prueba para Rab. Responde, no tengo prueba para Rab. Amra habirabika hanani nena inay masalatora. Que dice así, le hola a mi maleja, mashtejabe la bay, lo asaro. Podemos decir, no como Rab. Quien se halló en la casa no prohíbe porque me jubar. Ah, aquí también me jubar, porque este me aila. Porque es una anaa que todo el mundo está viendo. La Torah prohíbe cuando todo el mundo ve que vos estás aprovechando. No importa que me jubar. Me jubar no ten cuando nadie está viendo. Corazo se benabe viniana naha niditle ainaim. Por eso me oye él. Lema msayale. Ahora que faramos, que mal. Porque tomo esta luz. Vamos a traer una otra prueba.
Uma prova para outro din. Adar bebai shelegdesh kevashenamena mal. Está escrito que mora na casa do Kodesh. Aqui não construiu. Era uma casa do Kodesh. Ele só entrou e morou. Se aproveitou e meilá. Por quê? Aqui também é mechubar. Então isso vai, combina com o que falamos, que existe meilá mechubar quando construiu uma casa. Amarai laki, já está mexicdishol baso benao. Ali eram pedras que já tinham kedushá. E depois construiu a casa. Então há certeza que tem meilá. Aba benao sob gidushó mai, lo maal. Mas se construiu e depois se gdish, aí lo maal. E esse é o caso que nós. Quando nós. O caso da Mishnah, pegou uma pedra de Kodesh, já era Kodesh quando era pedra, aí tem Meila. No mesmo caso, Adar Bebai Shelekdesh, era uma casa que primeiro as pedras tinham que duchar. Aí tem Meila. Então, pergunta. Maire Adraí Betane, Adar Bebai Shelmeala Lomaal. Então, por que a Sefa diz um exemplo que Lomaal é que mora numa casa de uma caverna? Porque tudo mejobar. Era de Kodesh, mas é uma caverna que do início já era mejobar. No, aí não termina. Para que precisa isso? Lema hadar bebai shelabanim shebera urbasof ikdisho lo maal. Podría dar un ejemplo. Que construyó con pedras de hol. Y después ikdish. Ahí ya falamos que lo maal. Hambre hapsikale ha lo pesikale. Imagíname. Mas me hará es siempre así. Me hará siempre lo mal. Y en pedras depende cuánto igdish. Por eso prefería hablar del asunto de caverna. Adran alach ane gene. Adran alach ane gene. Comenzamos el último perec. Ashalia shiasa shelichuto balabai mal. Como estudiamos. Y también en Kiddushim daf mem gimal. Nasuya de shelichut. Temos uma regra em Shalia Lidvar Averá. Alguém que manda a outro a fazer um pecado, o castigo é de quem fez e não de quem mandou. Mas em Meilá tem um Hidush da Torá e é Shalia Lidvar Averá. Reuven mandou a Shimon com dinheiro de Egde para ir a comprar alguma coisa, Reuven Hayab. Então, isso com uma condição: que o Shalia fez o que eu mandei fazer e não alterou. Isso é Asa Shelichutó. Se fez exatamente o que eu mandei para ele, balabai mal. Lo Asa Shelichutó, mas se ele alterou, não comprou mesmo o que eu pedi, a Shalich mal. Aí ele me irá dele. Por que não te mandei fazer isso? Que tal? Então dá um exemplo assim. Amarlo, Reuven fala para Shimon: tem basar la urgim. Da carne para as visitas. Era carne de Egdesh e ele não sabia. Todo o tempo que estamos falando Meilá e Beshogeg. Ele não sabia que era de Egdesh. Nem ele, nem o Shalia. Benatan la en kabed. O Shalia deu fígado. Eu falei carne e ele deu fígado. Ou vice-versa, kabed. Eu falei, dá para visitar a fígado, Benatala em Bazar. A Shalia mal. Isso é considerado mudança. Eu, quando falei carne, não me referia a fígado. Então a Meilá é do Shalia. Outro exemplo. Amar lo ten la em hatijá. Dá para eles um pedaço de carne. Hatijá, hatijá. Veu omer tlushtaim. O Shaliach falou para a visita, pegam dois pedaços. Ben natlu shalosh. E eles aproveitaram e pegaram três. Cada um acrescentou. Kular malu, todos malu. Porque, por um lado, a primeira é a Sashirichutó. O Bala Baima, porque a primeira ele mandou. A segunda é acréscimo do Shaliach. O Shaliach mal. E a terceira, o Sorgim malu, porque eles, sem ordem de ninguém comeram. Agora vamos analisar a parte
de carne y hígado. Parece que hígado no se llama carne. Con certeza para basar bejarabe carne. Mas vamos a ver por qué aquí considera que no asa shirihuto. Mantana de colmilta de mimili jale shali astarte mimili avian. ¿Quién es Otaná que sustenta que cuando alguien manda un shalía y él encuentra una especie un poco diferente y el shalía debe preguntar para quién mandó? ¿Eso vos también quiere que compre? Si pregunta, significa que es otra cosa. Por ejemplo, aquí, si él mandó compra carne y él no encontró carne, solo encontró hígado, él iba a consultar conmigo, ¿puedo comprar hígado? Ya que pregunta, significa que hígado no es carne, porque si fuese carne, ¿para qué pregunta? Lógico, tengo que comprar carne. Entonces, ¿quién es ese Taná? Está cierto que la Mishnah no es ese caso, no es que él fue y preguntó, consultó, pero en la Mishnah vimos que cuando faló, pega carne, y él pegó hígado, o salía mal, quiere decir que es otra cosa. No es lo que yo mandé, son carne, no es hígado. Amar, haza de lo que Rabbi Akiva. No es como Rabbi Akiva. Dice, anodem en ayer, mutar de diluim, quien promete que no va a comer verduras, puede comer abobras. Abobras no se llama yerek. Rabbi Akiva o ser. Rabbi Akiva prohíbe. ¿Qué tiene a ver eso? ¿Qué dice Rabbi Akiva? Dice, abobra es también incluido en verdura. De aquí así no te prueba. A prueba es porque a Mishnah continúa explicando que cuál es el motivo de Rabbi Akiva. Que alguien que manda a comprar verdura y él solo encontró a abobra, él y vuelta y consulta. ¿Vos es que compre abobra? Si consulta, significa, dice, Jajamita dice su motivo, si consulta es porque es otra especie. Por tanto, alguien que promete no comer verdura, puede comer abobra. ¿Cuál es la prueba? Porque, de nuevo, si alguien manda, no en promesa, yo mando, compra para mí verdura. Si él va a encontrar solo abobra, va a consultar si yo quiero abobra. ¿Por qué consulta? Si yo te mandé a comprar. No, usted mandó verdura y abobra no es verdura. Por eso consulta. Va a tener una otra forma de pensar. Ve aquí va a responder, justo inverso. Eso es prueba que es la misma especie. Porque, ¿por qué pregunto, ¿puedo comprar abobra? Porque tiene alguna relación. Si él encontró zapatos, va a preguntar, ¿puedo comprar zapatos? ¿Qué tiene a ver zapatos? Certeza ni va a preguntar, no te mandé a comprar zapatos, porque es otra especie. Y si pregunta con abobra es porque está incluido. ¿Tú ves? Esa es la discusión. Si no es verdura, ¿o qué? No, puede ser legumes, llame como quisiera. Más verdura en general es verde, que tiene folias como alface. Responde. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Que a Mishnah no es como Rabbi Akiva. Porque en cabez, hígado y carne, también alguien que manda a comprar carne, si encontró hígado, va a consultar. Y Rabbi Akiva dice, si consulta, es la misma especie. Si es la misma especie, ¿por qué mal? O salía. Es lo que el ifeso o cometido, o que fue ordenado. O Balabai debería ser mal. Responde, vaya, amar a Filutema, Rabbi Akiva. Puede ser que a mí ya no sea como Rabbi Akiva. Que alguien que consulta es la misma especie. Y mismo así, o salía mal. ¿Por qué? Milo baile y mluje. Aquí es diferente. ¿Por qué? Nos falamos que si, para Rabbi Akiva, si consulta es porque es la misma especie. Si no, ni va a preguntar, no compra directo. Mas aquí, él no consultó. Yo te mandé dar carne a visita y él dio hígado sin preguntar a mí. ¿Puedo dar hígado? Esa meila, a decisión propia sin consultar. Es verdad, es la misma especie.
Mas é a mesma espécie com consulta, não sem consulta. Então, isso combina também com o Rabi Akiva, filho, que é a mesma espécie. E diz a Gemara que concorda com essa resposta. Que a Brua Rabaná Kamedra vá. No mercado, se você for, você vai perguntar. Não, tá bom. Mas, lógico, se ele vai perguntar, então acabou, passou a responsabilidade de volta para o. E por que não perguntou? Não. Se perguntava, a certeza a responsabilidade do dono, Meila. Mas não porque a da espécie, não, porque perguntei. Eu falei, tá bom. Isso é jajanha. Para Rabi Akiva é a espécie. Se pergunta, é porque é a mesma espécie. Então a pergunta é: se é a mesma espécie, então por que Maal o Shalia? Porque você fez uma falta. Que uma falta de. Você decidiu por tua conta. E isso é. Meila de você, não é meu xalia. Meu xalia é quando faz tudo o que eu mandei. Que amru a Rabban Kamedrabá, mas o Shapir Kama Nehmani, quando falaram essa resposta de Abaye na frente de Rabá, Rabá gostou e falou certo Nehmani, porque Abaye era chamado Nehmani, porque foi criado na casa de Rabá Ban Nehmani. Assim explicou Rashi em Gitin. Mantana de Parigale de Rabi Akiva. Agora avançamos. ¿Quién es Tana que discute con Rabi Akiva? Y que di esos jajamín que vimos, que Yerek no está incluso diluim. Porque si consulta es porque es otra especie. ¿Quién sustenta eso? Rashbagi. Si vos se lembra un poco de esa subida, estudiamos en Masejes Julín, Pere Cola Bazar, para hablar. Si frango está incluido en carne, quien come frango tiene que esperar 6 horas para leche. Quien come peixe no tiene que esperar. Quiere decir que peixe no se llama carne y frango sí. Entonces también allí compara. Alguien que manda a comprar carne y encontró frango va a preguntar. También en otras especies consulta. Todo eso vimos la. Y ahora ha desaparecido sobre promesas. De Tania, Añodemina Bazar, sube Jormine Bazar. Quien promete no comer carne, es prohibido cualquier especie de carne. Beasur, berosh. Y no puede comer a cabeza de animal, también se llama basar. Uva raglaim, las patas, kosha, que se llama cane. Cane es la tráquea. Cabed o fígado. Uva lev o corazón. Beasur, bebasar o fod. Y también no puede comer frango. Umutar, bebasar, dagim, hagabim. Puede comer peche y gafanioto. Porque eso no se llama carne. Mas todo el resto se llama carne. Entonces, cabed. Aquí está el ejemplo de cabed y fígado. Eso es. Está diciendo que carne y fígado es la misma cosa. Bate con gribi aquí va. Rashbag, matir. Berosh, uberaglaim, becane, ubecabed, ubeafot. Permite, alguien que promete no comer carne, puede comer cabeza, traquea, hígado y frango, porque eso no se llama carne. Y dagim behagabim, koshiken. Aquí algunos apagan porque ya faló, a filo tanakama permitió, dagim behagabim. Vejen, hay agras va a comer kerabain, la basaren, beojen, la barinish. Otra cosa dice, quien come intestinos no se llama carne y quien come eso no se llama ser humano. Dice, no es una comida boa. Chinchulín. Se come. Mas de aquí me hay no es bom, porque es lo que come, el alimento del animal mismo, que ficó lá no intestino. Entonces, por eso Kirbaim no es llamado carne. Eso que está diciendo que encontramos, que Rashba dice que fígado no es carne. Eso es Otanakama de Rabi Akiva. En caso de promesa no depende de la intención de la persona. Sí. Todo bien. Entonces, si tengo una intención clara, imagíname, depende de la intención. Mas aquí le falo carne, entonces tenemos que ver primero qué incluye carne, qué está incluido en esa palabra. Ul Tanakama, Mashenai Bebasar Ofot. Tanakama, falo
Si prometió no comer carne, no puede comer frango. ¿Por qué? Mishun de ragir inis de amar, lo asgeje visa de jiuta, viatai visa de cifra. Si alguien fue mandado a comprar carne de animal y encontró frango, elí, va y consulta. No encontré carne de animal, encontré carne de chipor, de pombas. Ese es el motivo que considera que también ofot es prohibido comer. Pregunta a la cama. Está incluso en carne. Como falamos, que está en la cama, hay Rabbi Akiva. Y aquí no me ha venido en las cabezas de Jita Batay Dagim. En peces también él consultaría. No encontré carne, encontré peces. ¿Puedo te dar? Entonces, ¿por qué vos no dices que peces se considera carne? Según Rabbi Akiva. Amara papá, veo una casa, es que nada, no hay Jita Dagim. Se trata de un caso específico. Esa barraita que prometió no comer carne, era el día que tiró sangría, y es necesario comer carne para recuperar la sangre, mas no es buen peche. Peche ese día es ruin para la salud. Entonces, cuando él prometió no comer carne, con certeza no se refería a peche, porque peche es ruin, no estaba ni en la idea de comer. Se refería a todo que sí es bon comer, y le prometió no comer. Entonces no puede comer. Por eso incluye frango, porque frango era bon para ese día, y peche no incluye. Y aji si para name, nihul, llama shemoed de mesuja, baja cifra para libe que si por alton también una pomba. Está escrito, quien tira sangre y come pombas, voa su corazón como un tzipor, que sí que es peligroso. Entonces alguien que tiró sangre ese día, certeza que no va a comer pombas. Y si Eli prometió no comer carne, no se refería a pombas, porque está fuera del menú de Eli Dioshi. Entonces, ¿por qué dice que no puede comer ofot? Veo Tania, eme kizim dam lo adagim ra ofot ve la basamalia. Y más ainda, también peche está escrito. No son peche que no puede comer cuando tiró sangre. Ni peche, ni frango, ni carne salgada. Y la ama a papá, otra vez, porque yo me decabí en la aina, escrito de los jindagim. Y no tiró sangre. Se trata que ese día él estaba doyendo los óleos. Cuando doy los óleos, no es bon comer peche. Y él prometió ahora no comer carne. Con certeza que no incluyó peche, porque ese día no va a comer peche con certeza. Entonces, ¿qué incluyó? Incluyó carne y frango. Amar lo tenés a ti, Hashem, a mí no me sirve a ser justo de Beshalía. Falamos, él y Oshalía acrecentó y dio dos hatijot para Oshalía. Y falamos que, mismo así, Obalaba y Mal, pero la primera. A filo que Oshalía acrecentó, eso no deja de tener un shelichut que fez o que mandó o shaliah, o mensajero, o balabait, a primera, el haya balabait. Amar, abjeja de amar, shaliah. Dice, no ten prueba. Tal vez alguien que acrecenta, por ese poema de me compra un kilo de trigo, y le compró 2 kilos, y le acrecentó, entonces mudó todo. También el primer kilo es de él, no es para mí. Nos camina si te ve lucro. Entonces aquí también, si vos dices, yo mandé dar un pedazo de carne a visita y le dio 2, ¿por qué va a lavar mal? Si él mudó, es todo responsabilidad de él. Entonces dice, imagíname, es responsabilidad de él. Mas a Mishnah dice, va a lavar mal, es otro caso. Cuando Orea faló para la visita, olia, él te da 2 pedazos, un porque Balabai mandó y otro por mi cuenta. Entonces ahí me forás, él está obedeciendo a Balabai. Mau de tema, entonces ahora se va a preguntar pechita, es lógico entonces que mal. Mau de tema, acá salía, se le escuché de Balabai, pero ni modo el Kamashmanam. Podríamos pensar,
Ya que acrecentó, entonces no adianta que le diga, Uma es por Balabait. Você ya desobedeció, entonces está todo errado. Y Balabait no va a dormir. La Kamashmalan, que la primera, sí, en Meilá, dos Balabait.